Muy buenos días, amigos de todo el mundo. Estas son las principales noticias nacionales e internacionales de nuestro portal sskdigital.com, donde la verdad no tiene precio. La coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, informó ayer lunes que la medida de coerción contra los implicados en la Operación Coral fue fijada para mañana miércoles a las 11 de la mañana. El Ministerio Público, encabezado por la fiscal Mirna Ortiz, depositó ayer en la tarde el expediente ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional para acusar a los apresados de diferentes delitos. En el caso están acusados el general Adams Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora, Rafael Núñez de Asa y Raúl Alejandro Girón Jiménez. El presidente Luis Abinader evaluó con optimismo el estado actual de la economía dominicana, asegurando que ya es una realidad su despegue a pesar de las dificultades de la pandemia. Citó las cifras del Banco Mundial que proyectan un crecimiento económico para la República Dominicana de 5.5% y el indicador mensual de actividad económica del Banco Central, en el que la industria de manufactura local alcanzó 6.5% durante el mes de febrero del 2021 en comparación con el mismo mes en el 2020. El mandatario está confiado en que se recuperó el 100% de los empleos en zonas francas suspendidos por la pandemia e incluso se crearon nuevas plazas. El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, afirmó ayer lunes que el gobierno que encabeza Luis Abinader se ha dado la tarea de cortarle las alas a los dirigentes de ese partido a través de las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre los funcionarios del antiguo gobierno encabezado por Danilo Medina. Sánchez se refirió al tema al ser cuestionado sobre las personalidades del entorno del expresidente Medina que han sido apresados a través del Ministerio Público. Y en San Pedro de Macorís, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles, SECOM, desmanteló una fábrica de alcohol no apto para consumo humano ubicado en la seccional Los Capaces del municipio San José de los Llanos de esta demarcación, donde se ocuparon 10 tanques con capacidad para 200 galones. Durante un operativo conjunto entre los miembros de la región este, de la Dirección de Inteligencia del SECOM y del Ministerio Público, en el lugar se decomisaron herramientas usadas para la fabricación del ilícito, además de un líquido que se presume se trata de alcohol no apto para el consumo humano. El merenguero Ramón Orlando sentenció que personas pongan en cuestionamiento la honestidad de un grupo de artistas dominicanos que lo único que han hecho es dar gloria a la República Dominicana tras ser beneficiados en el mes de diciembre con ayuda del gobierno por medio de fiestas populares. ¿Cómo ustedes se atreven a decir, Ramón Orlando, que tú te llevas unos cuartos? Mire, hermano, yo soy hijo de Cuco Baloy, uno de los hombres más serios que ha dado la tierra. Cuco Baloy se paró delante del fusil de los norteamericanos a defender esta patria. ¿Cómo usted se le ocurre pensar, dizque, que voy a negociar primero a la familia? Dizque, por dos bailes que me dieron, se están volviendo locos, expresó el artista. Y en las internacionales, en el Vaticano, el Papa Francisco consideró el domingo una vergüenza la muerte de 130 inmigrantes en el Mediterráneo, diciendo que suplicaron ayuda durante dos días desde su atestada barcaza de goma a punto de hundirse en la costa de Libia, pero los posibles rescatistas prefirieron mirar hacia otro lado. Los migrantes solicitaron ayuda el miércoles, el jueves cuando el buque de rescate humanitario y un barco comercial en la zona que navegaban en aguas muy agitadas llegaron al lugar. La barcaza que se desinflaba estaba parcialmente hundida, varios cadáveres estaban en el agua y no se hallaron sobrevivientes. Centros de rescate en Libia, Malta e Italia fueron alertados según la Agencia de Protección Fronteriza de la Unión Europea, Frontex, uno de cuyos aviones había ubicado la barcaza. Y finalmente, la dominicana Dayani de la Cruz
será la primera mujer en dirigir las cocinas del Grand Prix de Fórmula 1. El evento, que convocará a más de 3.000 personas, tendrá a su cargo a la chef dominicana de 48 años. Tengo muchos años rompiendo ciertas barreras que quizás no son tan grandes como el Super Bowl, pero se han abierto ciertos caminos, contaba De la Cruz. Por 3 días consecutivos, Dayani, oriunda de Nagua, provincia de María Trinidad Sánchez, en República Dominicana, será responsable de los menús que degustarán los corredores y fanáticos en el estadio. Estas son las noticias nacionales e internacionales más relevantes de nuestro portal sskdigital.com. Recuerden que pueden accesar las 24 horas. Estamos al día. Continúen con Matutino TV. Soy la de Peña, estuvo con ustedes.